Hola a todos, soy Emma del Club de Lectura de Adultos de Amata y hoy os traigo este libro, Quiéreme Siempre, de Nuria Gago, como recomendación lectora. Nuria Gago es una muy buena escritora, pero la verdad quizás sea más conocida como su papel de actriz. Este libro en concreto, que yo recomiendo, ganó el premio Azorín de Novela del año 2018 y la verdad es un libro que recomiendo por muchos motivos. El primero de ellos es que no es un libro con una historia muy truculenta ni complicada, no hay personajes, digamos, que vivan situaciones extremas, sino todo lo contrario, es gente muy normal, es gente del día a día, del barrio, historias muy normales, sin embargo, la forma que tiene de contarlo, la experiencia, la forma en que se mete dentro de sus personajes, en su vida diaria, en su intimidad, por así decirlo, nos aporta otro punto de vista, otra forma de ver las cosas, ¿vale? Habla principalmente, bueno, hay muchos temas que toca, pero hay uno muy concreto que yo creo que a todos tenemos algún conocido, algún familiar, algún amigo, algún vecino, ¿vale? Que lo ha pasado, que lo está pasando y es el Alzheimer. Y el enfoque que hace de la enfermedad, desde el punto de vista en que lo hace y cómo se desenvuelve la historia, bueno, a mí me parece desde luego un libro para recomendar. Sobre todo pensando pues, que es un libro que puede ser válido para lectores ya consagrados, que les encante la lectura y no paren de leer, como para gente que quiera introducirse en el mundo de la lectura. O sea, lo veo muy interesante para todos los públicos. Así que, bueno, nada, os lo recomiendo. Gracias.